Diputados dijeron que la decisión tomada por el Tribunal Supremo Electoral de rechazar el recurso de nulidad del escrutinio final, pero de admitir el caso de 6 actas de junta receptora de votos, es parte del debido proceso que está siguiendo el ente rector. Porque yo ya fui magistrado electoral, y eso para mí era razón suficiente para cerrar este capítulo, para mí, y lo sigo creyendo ahorita, ¿verdad? Pero actualmente quizás la modernidad ha llevado a que los magistrados traten como también de parecer juristas y no lo son. Y ahí es donde se han enchivolado cayendo en este juego de recursos tras recursos tras recursos y de mantener en vilo a la población. El parlamentario considera que Arena debe ser un buen perdedor y aceptar las reglas del juego. Esta es una actitud de un grupo de dirigencia que seguramente influidos por patrocinadores de mucho poder económico que quizás ya habían hecho hasta planes de cómo iban a recuperar los aportes que dieron en campaña y me refiero a recuperarlos con creces, ¿verdad? Si metieron 10 iban a sacar 500 o más, como ha sucedido antes en los gobiernos de Arena. Arena ha presentado recursos y demandas ante el ente colegiado y ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Para Guillermo Gallegos, diputado de Gana, este órgano de Estado no tiene competencia en materia electoral. El proceso, a mí me parece que han actuado correctamente, que se están agotando los recursos. Con este sería ya el último recurso con el que Arena puede contar. Esperaríamos que la Sala de lo Constitucional no vaya a emitir fallo alguno. No le es de su competencia. El máximo organismo en materia electoral es el Tribunal Supremo Electoral. El próximo lunes 24 de marzo a las 4 de la tarde, el Tribunal Supremo sesionará para dar un fallo sobre el proceso en el que, según los resultados finales, el FMLN ganó las elecciones presidenciales.